Nos hemos ya formado un grupo de tres atletas que en teoría eran los que teníamos que optar al triunfo final. Jesús Olmos es un rival muy duro, este año me ha ganado alguna carrera. Me ha intentado descolgar antes del último kilómetro. Ha hecho dos o tres cambios fuertes que me han hecho dudar de la posibilidad de ganar la carrera. Y al final en el hospital he cambiado y he hecho toda la avenida Aragón hasta meta con cierta tranquilidad porque me he visto victorioso. Me cuesta dar el 100% y hoy por lo menos he vuelto a ganar, que me hace mucha ilusión ganar esta carrera. Bueno, sí, es fecha señalada ya a la Dizca del Cañí. Entonces, bueno, venía un poco con pocos kilómetros, cuatro entrenamientos que he hecho, rodajes y tal. Entonces venía un poco a disfrutar la carrera y a por el aceite, que es objetivo para venir. Yo tenía idea de que podía ganar, pero bueno, me ha tocado sufrir pues por eso, por un poco el estar un poco peor de forma. Y luego que al final es que he salido a ritmos de 35 minutos y claro, al final lo he pagado, pero bueno, bien. Mucha animación, mucha gente de Alcañiz ha salido a correr, que eso es lo bueno. Yo creo que unos 180 de 250 participantes han sido de Alcañiz, eso es todo un éxito. Y bueno, yo qué deciros, pues segunda posición, sabiendo que Raquel Miró, la ganadora, es inalcanzable para mí, pues contentísima, para mí me sabe a victoria. Por la victoria se viene siempre, eso hay que pelearlo, pero ya está bien. La verdad que muy contento porque preparando más distancias cortas como es el 1500 y demás, pues claro, se me queda una 10K un poquito larga entre comillas, pero bueno, la verdad que muy contento, joder, correr aquí en casa siempre es un orgullo y eso, y con todo el público y la afición aquí alcañizana, pues eso, es una pasada. Teníamos miedo al tiempo, pero ha hecho un día excepcional y todo ha salido, vamos, a pedir de boca. Pues bien, yo creo que al final fueron casi 20 equipos y se notaba esa otra motivación que no es solo el de la élite, ¿no? Los 10, 20 primeros, sino gente que se lo tomaba de otra manera para puntuar como equipo y algo que ha tenido éxito y supongo lo repetiremos otros años. Y esperamos que para otros años siga creando afición todo esto, todo el fin de semana que planteamos con el 10K.